Hello guys, can you hear me? Hello. Hi. Hi Katie, how are you? Good night. Hi Mabel, how are you? Everything good? I'm fine, teacher. Are you? Awesome. I'm fine too. Thank you for asking. What about the rest? Hello, Good. Marbella. Hello, Luis. Hello. Hi, how are you? I'm fine. Awesome. Thank you. And you? You're welcome. I'm good as well. Thank you for asking. All right, guys. So I'm happy to see you again. Today is Thursday, so remember that tomorrow we don't have online class. However, before we start with the class, with today's class, I would like to know if you have any questions regarding the platform or regarding any content from the platform. ¿Tendrán alguna consulta, duda de la plataforma? Yo no, ninguna consulta sobre la plataforma. Todo bien. Perfecto, gracias, Katie. ¿Y el resto qué tal? ¿Vamos bien? Sí, yo igual, estoy bien. Perfecto, Luis, muchas gracias. Bueno, pero ya saben, cualquier consulta o duda, no duden en escribirme por WhatsApp y yo con gusto les ayudo. Bueno, para la clase de hoy, guys, vamos a continuar con la información que, bueno, hoy vamos a cerrar con el tema del simple past. Ahora, últimamente solo hemos estado haciendo oraciones, ¿verdad? Por ejemplo, como oraciones con verbos irregulares, oraciones con verbos regulares. Ahora, ¿cómo serían las preguntas en simple past? Vamos a poner aquí el temita de hoy. Vamos a trabajar con simple. Vamos a poner simple past. Yes. No questions, right? The questions with simple past, and I refer to the questions yes and no. They ask, this is when you ask somebody about, generally when you ask somebody about something you want to know from there, that it's not necessarily to give an explanation, just a yes or no answer, right? Este tipo de preguntas son las que le hacemos a las personas que solamente queremos saber una información en general, no necesitamos una explicación. Así como en español, que no tenemos las preguntas de sí o no. Se le conoce en español como las preguntas cerradas. Sí o no, no necesitamos otra explicación. Las abiertas sería cuando la gente debe de explicarnos qué es lo que nos están preguntando. Por ejemplo, una pregunta cerrada podría ser, Did you play soccer? Right? Wait, Marvel está mandando un mensaje. Hola, Marvel. Aquí vamos a ver si logra solucionar los problemas de audio Marvel. Bueno, continuemos. Así que, como les iba mencionando, una pregunta cerrada podría ser cuando queremos saber algo de la niñez de alguien. Por ejemplo, cuando estaban chiquitos y usted quiere saber si esta persona practicaba algún deporte y puede hacerlo bien en específico. Generalmente, bueno, en el país, la mayoría de personas aman el fútbol, ¿sí o no? Y si no lo hacen, no se preocupen. Pero si se fijan, en un 80% de las personas les gusta el fútbol, sin importar generalmente de dónde
Puede ser fútbol salvadoreño, fútbol europeo, fútbol latinoamericano, etc. Right? Entonces, una pregunta cerrada es si yo le pregunto a alguien, ¿jugaste fútbol de pequeño? So, did you play soccer as a child? Right? ¿Jugaste fútbol? En Estados Unidos se le dice soccer, pero en Europa sí le dicen fútbol. Así que lo vamos a poner aquí también. Que por cierto, si a un europeo le dicen soccer, se va a enojar porque dicen que se llama fútbol. All right. So, soccer sería solo en Estados Unidos y fútbol en el resto del mundo. Right? Porque ellos, solo ellos le dicen fútbol al fútbol americano. All right. So, si queremos hacer esta pregunta que les acabo de poner aquí en fórmula, vamos a hacer la formulita por acá arriba. Para hacer preguntas de sí o no, solamente tiene que llevar al principio did. Porque esto, el verbo did, ya convierte en pasado a la oración. No tenemos que pensar en el siguiente verbo que vamos a poner. No lo tenemos que pensar en pasado. Puede ser cualquier verbo en presente. Pero la pregunta va, did plus subject plus verb in the present form. O algunas personas le dicen en su forma base, lo vamos a poner aquí en paréntesis. Depende cómo ustedes le gusten decirle, no hay problema. Plus the complement, plus the question mark. Remember that in English, I think everybody knows this, but remember that in English, we just use one question mark, right? Yo sé que la mayoría de ustedes ya saben, y de que solo en inglés solamente utilizamos un signo de pregunta, así como está aquí, right? Entonces, si se fijan, ¿cumplimos o no cumplimos en la fórmula lo que estamos diciendo? Ajá. Verb in the present form or base form. In this case is play. Y luego tenemos lo último, exacto, gracias. El complemento. Que el complemento, como les he dicho, puede ser cualquier cosa que ustedes gusten. All right, so ahí está. Did, si lo quisiéramos poner así. Oops. Subject, así. Verb in the present form. The complement. And the question mark. Y ahí está. All right. Ahora, sabiendo cómo va la fórmula. Ah, perdón, antes de seguir poniendo más ejemplos. ¿Cómo responderíamos a esta pregunta? Sería así. Como es sí o no, vamos a poner yes or no. Ahora, ¿se recuerdan que les dije que siempre las preguntas comienzan con verbo? En este caso, ¿comienza o no comienza con verbo la oración? No. Sí, en este caso, digamos que no funciona como verbo, sino que funciona como un auxiliar, right? Porque el verbo principal es play. Ahora, para las preguntas que comienzan con did, no se respondería, digamos, las respuestas serían que usted da el verbo de la pregunta. Pero en este caso, como did está funcionando como auxiliar, o sea, que está convirtiendo la oración en pasado, sería con ese verbo que vamos a responder. Yes, I did. O no, I didn't. No, I didn't. Puede dejarlo así o puede añadir un complemento. ¿Cuál sería el complemento? O repetir exactamente lo de la pregunta. Yes, I did. I played soccer. Esta segunda parte que está entre paréntesis no es necesaria, pero si ustedes la quieren decir, la pueden decir. Right? Igual para responderlo en negativo. No, I didn't. I did not. O si ustedes lo quieren contraer, no hay problema. No, I did not play soccer. Right? Se puede responder solo, yes, I did. O, yes, I did. I played soccer. La manera más larga. La corta es, yes, I did. Igual para negativo. La corta es,
No, I didn't. Y la manera larga es, no, I didn't. I did not play soccer. All right? Así lo responderíamos. Ahora, a veces, solamente cuando en lugar de play, ahí está el verbo have, de tener, ahí sí vamos a, ya les voy a decir cómo se respondería. Por ejemplo, el diciembre o las últimas vacaciones que ustedes hayan tenido la oportunidad de salir, a ustedes les preguntan, did you have a good vacation? Right? Aquí en este caso, cuando tengan el verbo have, ya no responderíamos con did, sino que responderíamos con have. Ustedes pueden responder, yes, I did. I had a great vacation. Right. Si es que sí. Bueno, great or good, como ustedes gusten. Yes, I did. I had a good vacation. No, I didn't. I had not a good vacation. All right? Aquí es donde ya no utilizaríamos el did como en anterior. No sé si se fijan, lo voy a subrayar acá. Si se fijan acá como es did, decimos yes, I did, I didn't. No, I didn't, I did not play soccer. Pero abajo se dice I had not a good vacation. All right? Digamos que sería la última, la única, que cambiaría en la respuesta cuando utilizamos el had. De lo contrario, va a utilizar siempre el did, así como hicimos acá en la anterior. I don't know if it's, si se comprende la diferencia cuando está el verbo have y cuando no está. Esa sería exactamente la única diferencia de todas las oraciones. Si no lleva el had, es literalmente igual que todas. Y así se respondería. Yes, I did. No, I didn't. Y pueden utilizar la respuesta corta. No es necesario decir todo lo demás. All right? Sin embargo, si ustedes quieren decirlo, no hay problema tampoco. Ahí es como ustedes gustan. Do you have any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, any question. No questions? All right then. So let's continue then. Let me just do this. Solo voy a guardar antes que nada este screenshot para podérselos enviar al WhatsApp. Okay, awesome. All right, so before we continue to the practice, guys, I would like for you to give me examples. What will be a good question that you can ask? To anybody, a cualquier persona. It can be any verb. Puede ser cualquier verbo. Si no, déjenme buscarles verbs for you. Una consulta. Dígame. O sea que solo cuando respondemos en negativo es que vamos a usar el I did not. Exactly. Solo en negativo es que vamos a utilizar I did not. Sería no, coma, I didn't. En positivo para el complemento no se pone ya. Solo hay, como lo puso usted el ejemplo, I play soccer. Ajá, solo, digamos, usted lo podría poner. Sin embargo, se escucharía bien como que usted está molesto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir, sí jugué fútbol, a decir, sí, yo sí jugué fútbol. Es como recalcarle a la otra persona lo positivo. Entonces, para que suene
Como conversación casual, no ponemos el did. Porque en una oración positiva que lleve el did, por ejemplo, así, es como que usted le está recalcando a la otra persona que sí lo hizo. Como cuando alguien lo llama mentiroso a uno, entonces usted quiere decirle que no es mentiroso. Usted dice, yes, I did play soccer. Like saying, no, I'm not lying, I'm telling the truth, right? Es como decirlo así, para recalcar más la información que usted está diciendo. Por eso no es necesario, sí. No es necesario ponerla en el positivo. Solo se deja con el verbo que usted utilizó. Uh-huh. Ok. Pero si usted lo quiere poner, no hay problema. All right. So who can give me an example? There are a lot of verbs you can use. For example, the ones that we use here, we have play, we have, we have visit, oops, sorry. We have visit, we have eat, we have what else? Do, all right, de hacer. We have, let's see, go. Say, which one? Go. Uh-huh, we have go. No, for example. Read. Which one? Read. With? Así? Read. Oh, I'm sorry. Thank you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right. We have 10 verbs. Si ustedes gustan en la práctica, podemos trabajar con esos 10. Ustedes pueden agregar más. Yo le voy a poner más, por cierto. Pero díganme un ejemplo con cualquiera de esos verbos que les he puesto ahí. De pregunta. Les voy a ayudar. Vamos a comenzar con did. Did. Did you, for example? Did you have a bicycle? Uh-huh. Awesome. Did you have a bicycle? Oops. Ahí está. As a child? Oh, okay, cool. As a child. And people will answer. ¿Cómo sería la respuesta si yo dijera que sí? Yes, I did. Perfect. No, I didn't. Awesome. So let's leave it like this. Yes, I did. No, I didn't. Thank you very much, Katie and Kevin. Can you tell me another example? I'm gonna help you again. Did you? Oh, hagamos un ejemplo diferente. Do you remember that when we have a third person, we have to use S for us to know it's a third person sentence, right? However, when we're talking in simple past, we don't use the S in the verb. Digamos, cuando estamos hablando en pasado simple, bueno, en realidad en cualquier pasado, la S en los verbos ya no va. Solo va en presente simple la S en los verbos. So, if we use she, he, or it, the next verb will be in the base form. All right? El verbo, cualquier verbo que utilicemos, va a ser en la forma base. Aquí no llevaría S. All right? Vamos a ponerle una X así. Aquí esta S no va. All right? So, it's just she, did she eat, for example. Vamos a borrarlo. Did she eat? Can you tell me one of your favorite foods or anything? Yes, Catherine? I see you want to give me an idea. Pizza. All right, cool. Did she eat pizza? ¿Puede quedar así o pueden agregarle más el complemento? No hay problema. And people will answer, yes, she did, or no, she didn't. All right. And here, as I said, it can either be he or she, right? So that's how it should be. Okay.
Did she or he eat pizza? Aquí no va en pasado porque como dijimos que el did ya lo convierte en pasado, no nos preocupamos por el verbo en esta ocasión. All right. ¿Vamos bien hasta ahorita? Vamos a ponerlo así. Oh, ya sí. Yes. Awesome. Teacher, yo tuve un problema de conexión y no le escuché la última parte cuando utilizó la tercera persona. Ah, ok. No, no tenga pena. Ahorita lo voy a repetir. ¿Se recuerden que, por ejemplo, cuando hablamos en presente simple, cuando utilizamos cualquier tercera persona, sea she, he, or it, el verbo va con S? Por ejemplo, este mismo, she eats pizza, right? En presente simple, aquí va la S, right? Pero solo en esa ocasión va a ir una S en el verbo cuando es tercera persona, sin importar si es he, si es she, si es it. Pero como estamos hablando del pasado simple, acá, como hay un did, este es el verbo do en pasado, es este mismo, pero en pasado, all right? Entonces, lo que hace el did es que ya nos convierte la oración a pasado. Y como ya nos está convirtiendo la oración a pasado, el siguiente verbo que utilicemos, no importa qué verbo sea, va a ir en presente. Pero, como esta oración nos está convirtiendo en pasado, la oración, el verbo cuando sea tercera persona, o sea, por ejemplo aquí, cuando sea tercera persona, no le vamos a poner S. Por eso le puse esa X aquí. Porque aquí no lleva S y aquí sí lleva S. Right? Digamos, esa sería la diferencia. Que en pasado simple, perdón, no lleva S el verbo cuando estamos refiriéndonos a las terceras personas. ¿Is it clear now? ¿Siente que está un poquito claro ahorita? Oh, sí, sí. A ver, chido. Pero claro así, claro como el agua o como la horchata. This clear in the water. All right, awesome. I'm happy to hear that. All right, so if you see, guys, knowing the structure of the questions and the answers, now it's, let's say that it can be easy to answer them, right? Digamos, ya conociendo las estructuras de las oraciones y de las preguntas, digamos que sería un poquito más fácil. Si queremos hacer fórmulas de las respuestas, las podemos hacer. Por ejemplo, si quieren saber la fórmula para decir sí, podría ser yes plus subject, porque es cualquier sujeto, right? Y aquí, después del yes, siempre va a ir, por cierto, una coma, all right? Esa coma es no negociable, siempre tiene que ir ahí para poder separar las dos ideas. Plus, did. All right? Punto. Y esto, la otra parte que voy a poner en paréntesis es opcional, como les dije, right? Pero lo vamos a mover porque si no, no me va a caber acá. Denme un momentito. Y esta parte, la siguiente de la oración, como les dije, es opcional. Porque ustedes pueden dar respuestas cortas y no hay problema. ¿Cómo sería la segunda parte después del punto? Sería subject plus verb in the past, in the simple past, plus complement. Así quedaría, all right? Cuando es la segunda parte, en la segunda parte sí tenemos que poner el verbo en pasado simple, all right? Si se fijan aquí, cuando dije, yes, I did, I played soccer, el played ya va en pasado simple, ¿sí o no? Right? Igual que aquí, I did. Ahora, para la respuesta en negativo es un poquito diferente. Porque el verbo en la segunda parte ya no va en pasado. Porque es lo mismo. El did ya hace pasado la oración. Entonces sería no, coma, plus subject,
plus did not period. And then the complement. Subject. All right. Subject plus did not plus verb in present and period. And that's it. Digamos que esta sería, sería la fórmula para las respuestas de las preguntas. Lo vamos a hacer así. Aquí está. Yes, I did, que es esta primera parte. All right. No, I didn't, que es esta segunda parte. And in green, I played soccer. I did not play soccer. All right. Que son estas otras dos partes. Like here. All right. Si quisieran hacer fórmula de las respuestas, también se puede. Ok. Ahora, para la práctica de hoy. Oh, antes de que hablemos de la práctica. Do you feel that, is it clear? ¿Está clara la, cómo se utilizaría las preguntas, las oraciones? Sí, está claro. Ok, perfecto. Ah, pues, para que les salga un poquito más fácil y solamente vayan formulando las preguntas, vamos a trabajar con estos verbos que les he puesto en la izquierda. Ahorita se lo voy a enviar al chat. All right. Ahí están. Now, what do I want for the practice for today? For the practice, what I want you to do, vamos a ponerle aquí las instrucciones. Practice. Create questions. Y cuando digo preguntas, me refiero a las preguntas de sí o no. Create questions to ask your partners so they can answer, right? Crear, preguntas para hacer a sus compañeros y que ellos las respondan. Le voy a enviar esto aquí al chat también. All right. Y por cualquier cosa, esto ya lo guardé captura de pantalla, guys. Ahorita se los enviaría. Y por cualquier cosa, voy a enviar también la fórmula de la pregunta al chat y la fórmula de las respuestas. All right. La fórmula de la respuesta. Para no. Y la fórmula de la respuesta para sí. Okay. Y ahorita, antes de que nos vayamos a la práctica, les voy a compartir el screenshot a su WhatsApp. Sería esta segunda, ya con todo. Quiero ver. Perfecto. Ok. Según esto, ya les tuvo que haber, ya tuvieron que haber recibido el screenshot. Y antes de pasarlos a practicar, guys, do you have any questions? ¿Alguna pregunta? No questions? Okay, then. So in that case, please let's stay on the class so we can practice. Para que puedan practicar mejor y tengan más tiempo entre todos, lo voy a poner en grupos de tres. All right. So, please don't leave. Remember that practice is important. Ok. Recordemos que la práctica es importante. Y antes de que nos vayamos, Marvel, ¿pudo solucionar el problema con el sonido? No sé si me escuchará. Hola, hola. Hola, hoy sí. Perfecto. ¿Me escucha bien? Sí, sí. A ver, perfecto. Entonces... Ok, then guys, perfecto, me alegro, me alegro. Ah, pues ahorita les vamos a pasar a la sección de grupos para que podamos practicar y ya saben, si tienen alguna consulta, en la parte de abajo está el botoncito de ayuda y yo llego a su grupo, ¿ok? Awesome.
Perfect. So let's go ahead and accept the invitation and let's practice. Hi. Hi, Kevin. Hello, Kevin, are you here? Está en mute. Sí. Bueno, me voy a quedar un ratito porque si no contesta lo pasaría a otro grupo, Luis. Ah, okay. Se desconectó. Yes. Ah, pues sí. Sí. Tiene problemas. Sí. Tiene problemas. Sí, quizás. Es que estaba fallando. Me dijo que estaba fallándole un poquito el internet. Ah, pero viene Marvel para acá. Déjenme. Quiero ver. Lo voy a dejar solo un ratito para confirmar de que haya aceptado la invitación. Sí, está bien. Ahorita regreso. Okay. Gracias. Hola, Marvel. ¿Le cayó la invitación para el grupo? Sí, me cayó. Okay. ¿Me avisa si la puede aceptar? Se supone que ya la acepté. Pero no tengo a nadie en el grupo. Bueno, pero de todos modos, yo no estuve en la clase, no sé de qué hablaron, entonces no habría problema. Oh, no, de lo que estuvimos hablando, ay, perdón, mi perrito está ladrando. De lo que estuvimos hablando es del pasado simple, cómo crear preguntas en pasado simple, que fue la imagen que envié yo ahorita. Si gustan, se une al grupo y les explico a los dos de nuevo, solo que No le dé que sí todavía, sino que lo voy a pasar con Luis. No sé si le apareció de nuevo. No. ¿La invitación? ¿No? No. Ok, permítame. ¿Y ahora? No, ok. Es que yo se supone que yo la acepté ya la invitación al grupo. Yo estoy supuestamente en grupo, pero no hay nadie. No, solo usted, me he quedado acá. Ajá. No sé, como solo estábamos, habían 10 nada más en clase. Uh-huh. Y mandó grupos de 3, yo tenía que quedar solo. No, es que se salieron un par de personas. No sé si ahorita le aparece. No. Bueno, en los 13, en ese caso, quiero ver, voy a pasar a Luis para el otro grupo. Qué raro, porque sí, ahorita me sale que sí, ya le... Sí, como le dije, yo le di a aceptar cuando mandó la invitación primera. Ajá. Se supone que está en grupo. Ajá. Estoy en sala. Ah, pues espérame, voy a probar algo. Deme un minutito. Ok. Okay,
Voy a enviarle, no sé si le cayó la invitación hoy, ¿sí? No. No, qué raro. Espérame, lo voy a mover de una a otra. ¿Y ahora? No. No, qué raro. Ah, pues me voy a quedar con usted. Yo, okay. Y voy a aprovechar de explicarle. Vamos a... Okay. Le voy a compartir la pantalla de la imagen. Y así aprovechamos de un solo y le explico. Ok. Ah, pues lo que estábamos viendo, Marbert, son simple past, yes, no questions. Ok. Las preguntas de pasado simple de sí o no. Esas, como les mencionaba a ellos, las ocupamos cuando usted quiere saber información de la otra persona. De que sí ha hecho algo o no. En español se le conocen como las preguntas cerradas. De que usted no está pidiendo una explicación, solo quiere saber si sí o no la otra persona hizo o no hizo algo. ¿Okay? Entonces, esta es la fórmula para crearlas, que sería la que tenemos acá arriba. Esta de acá. Espérame. Esta de acá. ¿Qué es lo que tenemos? Siempre estas preguntas van a comenzar con did. ¿Okay? Luego va a ir el sujeto, que puede ser cualquier sujeto, cualquier pronombre. Puede ser I, you, he, she, it, we, and they, cualquiera que usted desee. Luego, como el did me está convirtiendo la oración a pasado, el verbo que voy a poner después del sujeto va a ir en presente. ¿Ok? Este verbo siempre va a ir en presente. Luego del verbo iría el complemento, o sea, ¿a qué se refiere? ¿A qué es lo que le quiere preguntar a esta persona? Right, el complemento y luego the question mark, que es el signo de pregunta. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, sí. Perfecto. Ah, pues por ejemplo, ya armando una oración con esta fórmula sería, por ejemplo, did you play soccer as a child? O did you play football as a child? Como les mencionaba a ellos, soccer se refieren al fútbol en Estados Unidos. Pero para el resto del mundo es fútbol. All right, por eso lo puse así. Para responder, se responde con el did. Las que están en rojo son las respuestas cortas y las respuestas largas son uniendo este rojo con este verde. Por ejemplo, la respuesta corta de que si usted sí jugó fútbol de chiquito, podría ser, yes, I did. Y ya estuvo la respuesta. Se puede quedar así y no hay problema. O si usted quiere decirle que no, no jugué, usted solo le dice no, I didn't, o no, I did not. La contracción de esta es, usted decide si contraerla o no. Usted puede decir no, I didn't, o no, I did not. Ahí como usted guste. Esta en rojito es la respuesta corta y está bien si usted solo la respuesta corta. Pero si quiere ser más específico, va a unir esta rojita con esta verde. Por ejemplo, yes, I did, punto. I played soccer. Si usted sí jugó. Y si no, va a ser, no, I didn't. I did not play soccer. All right? Siempre se agregaría el I. Sí, en este caso. Exacto. En la respuesta larga, siempre va a agregar el sujeto. Porque aquí este I puede cambiar por you, puede cambiar por she, puede cambiar por we, cualquier. El pronombre. Ajá, por cualquier pronombre, exacto. Y si usted quiere la fórmula, acá les puse la fórmula de ambas. Por ejemplo, si va a decir que sí, la fórmula para la respuesta corta va a ser yes, coma, el sujeto, porque puede ser cualquier sujeto, más did. Y ahí queda. Si usted quiere agregarle lo demás, sería sujeto, el verbo en pasado simple si es positivo y el complemento. Y si es en negativo, sería no, coma, el sujeto y did not o didn't. Y si quiere la respuesta larga, si quiere la respuesta larga, sería todo esto en rojo más todo esto en verde, que sería sujeto, aquí está I, luego did not. En este caso, como el did lo estamos poniendo en negativo y dijimos que nos hace la oración en pasado,
ya aquí en el negativo ya no va a ir en pasado el verbo como aquí en el positivo, sino que va a ir en el presente. Si se fija, dice I did not play soccer, y en positivo dice I played soccer, porque no hay ningún auxiliar ayudándole al verbo. All right? Porque el auxiliar solo es una información extra para darnos más información del verbo. ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí. Ah, vaya, chivo, entonces. Ah, pues, y puse un par de ejemplos. Por ejemplo, y también, lo siento, se me olvidó explicarle. ¿Qué pasa cuando el verbo que utilizamos aquí es have? En este caso, la respuesta cambiaría un poquito. ¿Por qué? Por ejemplo, did you have a good vacation? Que si tuvo unas bonitas vacaciones. Le pueden decir, yes, I did. I had a good vacation. Hasta ahorita todo bien. Pero vamos a notar una diferencia. Por ejemplo, aquí dice, no, I didn't. I had not a good vacation. Si se fija en la respuesta larga negativa, ya no va el did, sino que va un had. ¿Sí? Solo en esta ocasión, de la respuesta larga es que vamos a poner el had. Cuando aquí haya un have. Si aquí no es have y es cualquier otro verbo, entonces lo vamos a responder así. Si tiene un have, entonces en la respuesta negativa larga, la vamos a responder así. ¿Ok? Esa, digamos, sería la única diferencia en las respuestas de las preguntas en pasado simple. Ok. Así que sí, y aquí puse otros ejemplos. Y también, de que como ya nos está convirtiendo en pasado la oración, los verbos ya no llevan S para la tercera persona. Porque ellos, en los verbos con la tercera persona, solo se ponen en el presente, simple. Y ahí puse un ejemplo. Por ejemplo, did she eat pizza? No. She didn't, or yes, he did, right? Ahí ya no iría con ese la respuesta, porque ya el did nos convierte en pasado la oración. Ok. Uh-huh. Bueno, dime. Es que he estado con un problema con el null check. Creo que es el último de la 4. Porque hay que armar unas oraciones y llevan el didn't. Pero yo no he podido armarlas. Solo dos me salen buenas y a una le he estado dar y no me sale. Ay, si quieres revisemos eso ahorita. Pero mi Opera le cuesta cargar. Espérame. Pero si gusta, lo que puedo hacer es, se las muestro acá. Y usted las puede anotar. Solo déjeme compartirle la pantalla. ¿Qué knowledge check? No sé si se recuerda cuál sería. Con el, sí. Creo que sería este quizá, ¿verdad? Este. Ajá. Este es. Vale. Solo déjeme revisar algo rapidito. Ok. Ay, sí. Permítame. Lo voy a volver a compartir. Aquí está. Ok. Vaya, por ejemplo, acá dice unscramble the questions by putting the words in the correct order. Remember to type the question mark. Ok. Aquí sería, por ejemplo, aquí solo de cambiarle el orden. Digamos, aquí sería. Perdón. Did you watch television last night? Esta nos tendría que quedar buena. Perfecto. Igual la otra dice, did you have dinner last night? Vamos a ver. Perfecto. Did you go to work yesterday? Vamos a ver. Okay. Esta creo que quizás ha de haber sido porque es la más larguita. Vaya, en este caso, las preguntas siempre van a comenzar con did. Right?
Y como ya tenemos la formulita, dice que va did, luego el sujeto. ¿Cuál sería el sujeto en esta última? They. Perfecto. Did they. Y luego va el verbo, ¿verdad? ¿Cuál sería el verbo? Go to. Perfecto. Go to the movies on Wednesday. Y así quedaría. Did you go to the movies on Wednesday? A mí solo me salen buenas dos. Las otras dos me cuesta. Es la segunda. ¿Esta? Y creo que la tercera, creo que es la otra que no me sale. Pero igual las voy a copiar todas para que no... No sé si son espacios, porque a esta segunda sí le he dado vuelta por todas formas y no me la es buena. Sí, qué raro. Y pero le está poniendo, por ejemplo, el signo de pregunta, porque a veces si no va el signo de pregunta, no se la va a agarrar. Sí, es lo que de la primera vez que lo puse ya no se lo quité. No sé si algún espacio, qué sé yo, pero sí la he hecho en un montón de formas y no. Ajá. No me la agarra. Qué raro. Bueno, pero si quiere, ahorita las copio así como las tiene usted y a ver si no me salen buenas, yo le digo más noche. Sí, porfa. Ajá, sí, como usted guste y me manda una captura de pantalla para poder revisarlo, porque sí, así como les he puesto, así las tendría que poner. Es más, creo que si las pongo en minúscula, la primera lo tendría que agarrar. Ahí sí, está. Igual. Ajá, se puede poner en mayúscula o minúscula y lo agarra. Pero sí que extraño. Ahí sería de que revise, porque a veces si las hace del teléfono, el autocorrector cambia las palabras. Y puede que usted la esté escribiendo bien y el autocorrector la cambia. Sería de que revise eso también. Normalmente trabajo con la computadora para no tener... Para no tener ese inconveniente. Sí, mejor. Sí. En el teléfono no le hallo yo, por eso no tengo el Zoom en el teléfono, pero tampoco le hallo estar viendo el Zoom ahí. Sí, está bien. En la computadora. Sí, definitivamente. Sí. Pues ahí me avisa. Y exacta, sí. así, o minúscula la primera, ya revisamos, le tendría que agarrar. Sí. Ajá. Ya las copié, pero para asegurarme le voy a tomar una foto. Sí, dale. Ok, gracias. Vamos de nada. Chivo. ¿Va a probar ahorita? Sí. Vaya. Sí, no. Voy a visitar a los demás grupos. Dale, no se preocupe. Voy a revisar lo mío.
Y le acepté la respuesta. Sí, me la ha aceptado. Ah, vale, chivo. Chivo, entonces. Bueno, le vamos a decir que regresen, quiero ver, en un minutito. ¿Qué hora? Ya es hora, miren, ni cuenta me di. Le voy a mandar un mensaje para que no se asusten cuando se salgan. Hello guys, how was practice? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo la práctica? ¿Cómo sintieron? Good. ¿Qué? Good. Awesome. Very good. Amazing. I'm happy to hear that. All right, guys. So, by the way, there is a little surprise on today's video. Ya di las respuestas. No, mentira, es Marvel. No se preocupe. Por si tenían preguntas con la sección 4.12 del Knowledge Check, estábamos revisando eso con Marvel. Por si tienen algunas dudas, pueden revisar el video y ahí está la explicación de cómo tiene que ser ese Knowledge Check del 4.12. Before we leave, guys, ¿tienen alguna pregunta antes de que nos vayamos? No. All right then. Okay, awesome. But you know, if you have any questions, feel free to contact me through WhatsApp. Okay, si tienen preguntas, siéntense libre de contactarme por WhatsApp. Yo les voy a ayudar con gusto. Muchas gracias por haberse unido. Me alegro verlos toda la semana. Espero que pasen un feliz fin de semana y nos vemos el lunes, guys. Take care. Bye bye. You take too. Care. Thank you. See you next Monday. Yes, thank you, Luis. See you.